Si el 2018 causó controversia todo el año por sus vaticinios, este 2019 no sería la excepción, y ahora Moni Vidente volvió a ser el centro de atención por la doble predicción cumplida que tuvo este miércoles, 30 de enero. Justo para despedir el mes. Y es que por un lado se cumplió la advertencia que hizo sobre el intenso frío en Estados Unidos y justo esta mañana, Chicago amaneció más frío que la Antártida, de 40 grados bajo cero. Sobre esta situación climática ya había hablado en el programa Hoy y se cumplió. Esto fue lo que el frío intenso provocó, pero no fue todo, ya que la líder espiritual cubana habló sobre el futbolista Emiliano Sala, quien tomó un vuelo con destino a Cardiff, y su avión desapareció en el Canal de la Mancha. Aunque autoridades hicieron labor de búsqueda, Moni aseguró, así advirtió lo que sucedería con Emiliano. Ya encontraron los restos de Emiliano Sala. Sus vaticinios se están cumpliendo al pie de la letra nuevamente, aunque lo más impactante de todo es que el mundo se encuentra en alerta por lo que viene, ya que durante el Facebook Live con TV Notas, así como en el programa Hoy, advirtió de una posible guerra y los focos están sobre Venezuela. Así avisó de la guerra que se avecina.